estamos en el monumento histórico del tamborcito de Tacuarí. En el 1810, cuando estuvo Belgrano preparando las tropas para el Paraguay, el padre Don Díaz ofrece a su hijo Pedro Díaz, de 12 años, que tocaba el tambor, y lo llevan a la guerra del Paraguay. En la batalla de Tacuarí, una bala perdida lo mata. Y este es el timbó histórico. El timbó histórico es un árbol que suena a hueco. A ver si lo podemos escuchar. No soy el tamborcito de Tacuarí, pero me entiendo. Siglo XVII, los charrúas en el sur, acompañado por Genoa y Minuanes. Manera de trabajar, un castre, un buen par de botas y un catre de madera con tienta, un mortero. Y acá estuvo Belgrano. Una capilla para los vecinos, Yaguaretécora. Es un corral natural que hace los esteros de Liberá, dejando a la localidad como en un corral, a 2 cuadras de la plaza, ya empiezan los esteros. Una montura de mujer. Acá ponía la pierna a la mujer. A ver si es verdad. Montura de mujer. Ahí apoyaba el pie. Porque no lo montaban. Iban como sentada y para no caerse ponían una pierna por allá y la otra colgaba de acá. Uniforme de los correntinos. ¡Qué botas!
La independencia en 1810, la campaña al Paraguay. Qué épocas, ¿no? Lo que escribió Belgrano en Yaguareté, Cora. Tambores de Gata. Tamborcito de Tacuarí. Fue en Yaguareté, Corá, donde Belgrano conoció al jovencito Pedro Ríos, recordando hoy como el Tamborcito de Tacuarí, quien se sumó tocando el tambor en las campañas al Paraguay, desde el 25 de noviembre de 1810 hasta la batalla de Tacuarí, el 9 de marzo de 1811. La enseñanza de los principales 8 toques de tambor necesarios para la batalla le fue enseñado por otro joven llamado Pedro Bustamante, que se le había unido a Belgrano en la bajada del Paraná. Y ahí está la marcha de Granaderos. Qué lindo, no sabía que el tamborcito de Tacuarí era de acá. Federico II, el Grande, rey de Prusia, fue quien utilizó los tambores y la música en su ejército a fin de acompañar la marcha e imprimir velocidad y cohesión a los soldados en el frente de batalla. Mira, bueno. La llegada de Manuel Belgrano a Yaguareté, Corá, sirvió para descanso de la tropa y recepción del refuerzo de bueyes y caballos otorgados por el Cabildo de Corrientes y por los vecinos de la zona para continuar el paso a Paraguay. Acá tenemos el sable, debe ser Belgrano. La batalla de Tacuarí. Pedro Río en el recuerdo. Cuántas armas antiguas. Este es un catre. Esto es como una barcaza para cruzar los esteros. Qué bárbaro. Un super baúl. Un arado mancera. Esta gente sí que
que trabajó para hacer todo esto. Otro famoso que descansa sus restos acá.